Ya estamos de vuelta aquí en Sabingo, en Chilevisión. Caro, y este fin de semana largo hay tanto para hacer, ¿no es cierto? Sí, y hay lugares maravillosos. Mira, como lo que te vamos a contar. Porque te espero en Viña del Mar, un destino ideal durante todo el año. En Viña, la familia comparte, descansa y lo más importante es que se llena de energía. Disfruta de su buen clima, variados eventos culturales y deportivos y su exquisita gastronomía que hacen de Viña, Ciudad Bella, todo un panorama. Así es que toma tus maletas porque te esperamos en Viña. ¡Qué rico! ¡Fuerte el aplauso! ¡Mira qué lindo! ¿Cómo estará el tiempo? ¿Estará solcito? Yo creo que está solcito en Viña, ¿cierto? ¡Qué rico! ¿Sí? Pero ¿sabes qué? El tiempo también está bueno para conocer historias maravillosas como la que viene a continuación, que son ejemplos de que siempre se puede salir adelante. Él es Miguel Valdivia, que lamentablemente pasó por años muy complicados en su vida relacionado al alcohol, a las drogas, hasta que un día participó de un retiro espiritual que le cambió completamente su destino. Comenzó a rehabilitarse y a acercarse a sus seres queridos. Claro que sí, él creó la Fundación Cristo de la Noche. Fíjate, un hogar que acoge a personas que están en la calle y personas que quieren salir del alcoholismo, de la drogadicción. De hecho, Miguel y sus compañeros lo que hacen es salir nuevamente a la calle a decirle a la gente, mira, salgamos de esto, tú puedes salir adelante. Y es por eso que nosotros queremos destacarlo en nuestro programa. Y aquí está la historia de esta fundación hermosa. Mira. A ver. Esto es mejor que vivir debajo de un puente, donde los chiquillos pierden toda su dignidad, están consumiendo día y noche pasta base. Toma, Nicole, te mojar dos frazadas y la otra dos para el guariguari. ¿Ya? Ya. Cuídense, Niquito. Bendiciones para usted también. Ya, chavito, Nicole. Hoy me siento terrible bien aquí. Es otra ola. Aquí se va a salir a trabajar. Toda gotita de lluvia. Pato. Vamos a comer los completitos. Hola amigos, buenos días. Los invito a pasar a nuestro hogar, nuestra familia, la casa del padre Pepe, donde nos encontramos con nuestros hermanos que viven en situación de calle, están viviendo procesos de rehabilitación. Y bueno, los voy a invitar, están haciendo pancito amasado para recibirlos, así que vamos a entrar a nuestra cocina. Yo me llamo Miguel Ángel Valdivia Hernández, estoy viviendo un proceso de rehabilitación. Voy a entrar 18 años fuera de consumo, alcohol y drogas. Formé esta fundación para ayudar a los chiquillos que están con problemas de droga, de alcohol, porque cuando yo pedí ayuda, o sea, veía que la gente no atina a ayudarte, a darte la mano. Entonces yo le hice una promesa a Dios, que si yo me sanaba, yo iba a ayudar a la gente de la calle principalmente. Yo me drogaba todos los días. Yo estaba viviendo en la calle ya. ¿Pasta? Sí, fumaba pasta base yo. Entonces eso me tenía a mí involucrado en el sentido de que yo ya estaba delinquiendo, salía a robar. Y mi misma familia se podría decir como que me desechó, porque así es lo que uno se gana. Uno se lo gana, realmente. Porque uno es el que se comete errores, uno empieza a sacar las cosas de la casa, portándose mal, qué sé yo, mintiendo, diciendo, mamá, ¿sabes qué? Necesito comprarle algo a mi hijo, qué sé yo, y resulta que no es mentira. Mamá, ¿sabes qué? No tengo que pagar el arriendo, qué sé yo, me falta plata, y no es mentira. Este es mi hogar, no es mi segundo hogar, este es mi hogar. Porque aquí yo vivo, junto con todos mis hermanos, esto es algo que yo no lo esperaba. Yo, de verdad, yo pensé que iba a llegar a un centro de rehabilitarme y iba a estar yo, qué sé yo, durmiendo, me iban a sacar, en hacer terapia, qué sé yo. No me imaginé nunca que el tío me da la posibilidad de yo estar aquí cocinando, que es lo que a mí de verdad me gusta. Soy el cocinero aquí de la casa. Esta es mi terapia. Mi nombre es Víctor. Llevo 4 meses de abstinencia. Estos 4 meses que he estado acá en la casa, para mí ha sido fenomenal, como se puede decir. Ayudando, en lo que me pidan, si no aquí en la cocina, el patio, barriendo, qué sé yo. Aquí son todos buenos para el deseo, buenos para las tallas, siempre sanamente, pero aquí reina la alegría, el buen humor, porque yo pienso que la alegría de nosotros estar aquí en familia. Me llena de gozo ver a los chiquillos ahí tirando para arriba, porque yo creo que en eso se basa la vida. Vamos a donde los chiquillos, al patio, para que conozcan un poquito nuestros alrededores. Acá estamos con los chiquillos que están tomando sus matecitos ahora en este momento, porque el único vicio que tenemos es el mate. Yo llevo rehabilitado más de un año, pero aquí, estaba aquí, llevo como una semana. Perdí mi familia, todo,
y después teniendo perseverancia, la recuperé. Y me fui con ellos para Concepción. Recuperé a mi hijo. Estando aquí para que se vea más bonito. Un espacio para los eventos. Yo llevo 3 meses. ¿Y cómo te has sentido? Me he sentido súper bien igual. Gracias a Dios, estoy saliendo de la droga. Estuve 3 años y medio en situación de calle. Y conocí este lugar. Y gracias a Dios me siento bien, estoy cambiando, mi familia está contenta y no puedo pedir más, soy bien bendecido. Me siento terrible bien aquí, es otra ola. Aquí se va a salir día trabajando, para estar en la calle drogando es mejor estar aquí. Esto es mejor que vivir debajo de un puente, donde los chiquillos pierden toda su dignidad, están consumiendo día y noche pasta base. Esa maldita pasta base que tiene a tanta juventud, lo está matando la juventud. Tiene todas las cosas limpiecitas, su ropita planchada. O sea, bien como realmente yo le llamo la segunda oportunidad. Estamos reparando los baños, ampliándolos acá, haciéndoles ducha para todos nosotros. Estamos en las terminaciones ahora. Esto es todo para nosotros. Motivados. Querer cambiar para así poder quererse uno a sí mismo y poder querer a los demás, a nuestras familias, poder recuperar nuestros valores que por la droga los perdimos. Es que hay que pasar el día divirtiéndose, no porque estamos en rehabilitación vamos a estar amargados. Sí, hay que vivir el día a día, hay que ser como uno era. O... Acá tengo un cantante bonito. Ya, el tarrito, ¿dónde está? Vámonle. Él canta. Ya, te va a ver todo Chile, Sabingo lo ve todo Chile. El mejor programa, ¿o no? Vámonle, vámonle. Vamos. Y dice así: no sueñes con ese amor tan imposible. Si el que te gusta ya tiene otro amor, donde están los chiquillos que viven en el puente, a la orilla del cerro, en las casitas preparadas por ellos mismos. Les vamos a entregar un desayunito a los hermanos, porque nosotros salimos todos los días sábados a regalar la escena, abrigo, alguna chalequita, una frazadita, nylon para que tapen sus ruquitas. Hoy vamos a ir a visitarlos con un desayunito. Bueno, mira, aquí estamos a los pies del Cerro Renca. Estamos viendo a los chiquillos que están acá. ¿Cómo estamos, señor? Oye, el Guari Guari, ¿cómo has estado? Cuéntame, venga. Estamos medio resfriados. ¿Estás resfriadito? Oye, ¿y los chiquillos no sabéis si están? Yo sí, mi abuelo, vaya. ¿Y los cabros acá? No, no lo he visto. Tenemos ahí unos pantalones, frazadita, de desayuno, bro. Yo duermo allá en el final del cerro. Yo me fui para los 9 años ya. ¿Problema en la casa? La droga, todo. Así que no hay cómo salir de aquí ahora. Estoy aburrido ya. ¿Te dan ganas de rehabilitar? Sí, pero estando en la calle no se puede. Yo ya le dije ya. Sí, ya estuve pensando en la semana y capaz que vaya para allá. Nada capaz, ¿qué hice nomás? Mira los chiquillos, todos aquí de la calle. Sí, están todos bien. No, vámonos para allá, negro, si lo que te dije a ti. Sí. Si yo hablé con los chiquillos ya, para que nos vamos para allá. Sí, no, que lo juro yo. Es cosa de dar el paso nomás, nada más. Estamos en la farda del Cerro Renca, estamos con nuestra amiga Nicole, le venimos a dejar unas cositas para que tome desayunito, unas frazaditas, pantalones, y el sábado le vamos a traer algunas cositas para que haga comida, porque la Niquito cocina, po. ¿Cómo estamos, Niquito? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? Sí, va a ser un desayunito. Niquito, el sábado vamos a venir, te vamos a traer tus cositas para que cocinito, el tema, y ahora igual pues, te vamos a dejar algo para que hagáis comidita. Y yo estoy muy contento de conocerte, Niquito, porque igual yo también fui de pana, igual tú en la calle, igual consumí droga. Sí, es la droga para tiempo. ¿Cachai? Entonces... Muchas gracias por... No, y vamos a estar ahí, vamos a estar con usted. Y usted se va con nosotros el sábado para allá para la casa. Él se va a ir a rehabilitar con nosotros. Va, hermano mío, me alegro.
Bacán. Se van a ir a rehabilitar los chiquillos. Sí. Sí, porque ella. Sí, porque yo te voy a hacer un espacio para que te vayas con tu pareja. Los dos. Exactamente, porque solo no se van a ir ninguno los dos. Por eso te digo, los dos se van a ir juntos. Sí, se van a ir juntos. Se van a ir juntos. Oye, nos cagamos de frío. Tome, y la mojaron una frasada. Muchas gracias. Dijémosle otra, otra. Toma, Nicole, te mojar dos frasadas. Bacán, gracias. Que está bueno, estoy en la cama. Ya. Bacán, muchas gracias. Cuídense, que les vaya bonito. Ah, muchas bendiciones. Bendiciones para usted también. Bendiciones, que les vaya bien. Ah, cuídense harto. La calle, el infierno. O sea, para estar en la calle también hay que someterse a las normas de la calle, porque por ejemplo uno no puede vivir en un lugar que está ocupando otro, muchas veces tenés que pelear, muchas veces tenés que cuidar tu espacio, que no te invadan tu privacidad, y ahí tenés que ser fuerte, porque si eres una persona que no está acostumbrada a la calle, vaya a tener pero cantidades de problemas. Salí adelante después de estar en el infierno, yo salí adelante, o sea, después de vivir todo lo más malo que puede vivir un ser humano. Salí adelante gracias a Dios, con la ayuda del Señor. Vi el sufrimiento de mi madre, vi el sufrimiento de mi esposa, vi el sufrimiento de mis hijas. Entonces dije yo, no quiero que más hagan sufrir a una mamá, a un papá, porque mi mamá andaba a las 3, 4 de la mañana, mi mamá tenía diabetes, era hipertensa, pies pelados, se levantaba a buscarme a la esquina, yo peleando. Entonces yo dije que no quería ver más sufrir a una mamá como había sufrido mi vieja. ¡Hola, bochoro! ¡Puta, que te gritamos para allá! ¿Cómo estamos? Bien, después, ¿cómo estamos? ¿Sabes cuándo nos vamos para las pollerías? Ah, oh, no, si no se me lo voy con ellos, no. Pues si tenemos la misma pedazo de casa, si ahora los chiquillos estuvieron en la casa de nosotros. Él es nuestro amigo Guariguari, él es una persona muy puta, alegre, lo atiende bien. Puta, nosotros lo queríamos caleta al Guariguari. Se le agradece. ¿Cuánto tiempo acá? Como 3 años. ¿Por qué? Por la droga, el alcohol. Le trajimos, ahí ustedes van por talla, están todos nuevecitos. ¿Ah? Ahí lo reparte usted, po. Hay tres, hay cuatro bares para allá, allá hay otro. Aquí hay dos frazaditas. Ahí las comparten, pero igual el sábado los vamos a animar con más frazaditas. Bendiciones, papito. Te quiero mucho, estoy aprendiendo a querer. Estamos en la fase que estamos terminando de picar los tomates, abriendo los pancitos, poniendo la tenesa. Aquí, como ustedes ven, estamos poniendo las piedritas, los pancitos, para meterlo al horno, para que coma los pancitos calentitos. Estamos con los pancitos aquí. Por favor, amigos, ¿pueden llevarlos para acá? ¿Ves? Con fuerza. Ahora, en cualquier momento salen, los rellenamos con tomatitos y los vamos a manchar de tonino. ¡Ajale! Qué hermosa y qué llena de energía la que tiene Miguel, y que nos transmite a nosotros que pese a sus 55 años sigue adelante y quiere sacar a muchas personas de este flagelo que es la drogadicción, la calle. Llenos de optimismo, claro. Que contagia, eso es lo bonito. Y recuerden ustedes que nos están mirando, que si crees que tu historia o la de algún conocido merece también ser contada, no dudes en escribirnos a sabingo@televisión.cl. Claro que sí. Y ahora, Carlos, les tengo una pregunta a ti y a toda la gente. ¿Qué?
¿Cómo te vendría $1,000,000 a tu bolsillo? Muy bien. Sabemos, yo sé que muy bien. Por eso, te quiero invitar que envíes GANA al 7979 y ya estarás participando. Recuerda, envía GANA al 7979 y participa por este $1,000,000 que te regala Sabingo de Chilevisión. ¡Fuerte el aplauso! Y César, yo estuve de viaje en ¿verdad? El sur de nuestro país. Conocí un pueblo precioso, su gente, sus tradiciones, pero no te voy a anticipar nada porque lo vamos a conocer al regreso a esta pequeña pausa comercial. Ya volvemos. ¿Qué quieres? Mándalo, quería saber.